¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas en general? Tengan ustedes una calurosa bienvenida aquí una vez más en su programa Vive Feliz con Rodolfo Zapata. En primer lugar, como siempre, saludando a nuestro creador, al dueño del mundo, que ha hecho posible que yo esté aquí y ustedes en sus pantallas. Hoy día tenemos un programa extraordinario. Viene una de mis más queridas alumnas, amiga, colega y profesora también ya, muchos años en el mundo del fitness, del baile, Noelia Mundaca. Y también viene una persona especial en el mundo del fitness y del físico-culturismo, Jordan Baduino. Entonces, vamos a trabajar y empezamos. Vamos a unos reclames y volvemos. Gracias. Aquí estamos entonces una vez más con ustedes en este su programa Vive Feliz con Rodolfo Zapata. Vamos a poner ahí en la cámara, por favor, el equipo de producción. Bien, esto está sanando ahorita en las redes. Un gran amigo, un gran colega, una eminencia en la musicalización del fitness, muchísimos años. ¿Quién no conoce a Willy Gómez? Yo he trabajado con él, él es una persona, un gran referente del fitness, muchos años trabajando con profesores, instructores, en todos los eventos, en los aerotones. ¿Quién no ha trabajado con mi gran amigo Willy Gómez Alba? Y él está poniendo ahorita que el instructor transmite mucho conocimiento del programa que ha aprendido. Pero ¿qué pasa? La gran diferencia entre un instructor, un monitor y un profesor o un coach, ¿no? El monitor definitivamente lo que hace es repetir una coreografía nada más, y no es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capacitarnos y completamente a la vez diplomarnos y certificarnos para poder brindar un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos y al trabajar con seres humanos tenemos que ayudarlos a que tener una buena calidad de vida. Pasemos al número 2. Muchas gracias. Y en esta oportunidad ya se acerca y ya viene Coru Pilates y Equipos de mi gran amiga Fanny Fernández, una gran instructora y en la cual ya estamos trabajando juntos y en realidad va a ser un boom.
porque ella está trabajando con lo que es Pilates Reformers. Es una ciencia ahorita ya en la cual trabajamos con lo que es el restablecimiento y la corporeidad en el ser humano. Son unas máquinas jaladas con unos resortes que ayuda a trabajar los, ahí están observando en las pantallas, son unas máquinas, ahí está el proceso, todo el procedimiento, bien, existe un algoritmo que significa un proceso y sobre todo cómo poder canalizar con estas máquinas. Ya están a la venta y sobre todo aquí en Perú, su inauguración es el día 2, donde estaremos con todas las cámaras de Región TV y el programa Vive Feliz con Rodolfo Zapata. Ahí estamos observando, van a observar, bien, el trabajo de las máquinas Reformers, que se utilizaba hace muchísimos años en la Primera Guerra Mundial, fue creado por Joseph Pilates. Ahí están observando, y era ¿para qué? Para recuperar a las personas que se encontraban lesionadas o heridas. Entonces, se recuperaban rápidamente y otra vez estaban en el frente de batalla. Muy bien, amigos. Entonces, empezamos el programa y viene mi primera invitada. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Hola, Perú. Hace 10 años instalamos esta antena y con ella hicimos más de lo que imaginas. Nos ganamos tu confianza. Y más. Acercamos todo lo que quieres y más. Simplificamos tus transacciones y más. Cuidamos lo más importante que tenemos y más. Cumplimos sueños. Por todo eso, estamos agradecidos. Más de lo que imaginas. Vitel, 10 años creando juntos un mundo más digital. Samba, 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 samba
mis queridas amigas, aquí regresando y contentísimo. Como les dije, acá se encuentra mi colega y gran profesora Noelia Mundaca, una gran instructora de muchos años. Hemos trabajado juntos en diversos eventos, en gimnasios, trabajó conmigo también en el Hospital del Niño, en varios centros, y la verdad que me siento contento de volverla a ver y sobre todo compartir con ella sus experiencias, ahora triunfando, porque de eso se trata, crecer, superarse. La verdad que me siento muy feliz de tenerte aquí, Noelia. La verdad, vamos a darnos un abracito ahí sentados, sacando adelante lo que es la oxitocina, que es una de las cuatro hormonas de la felicidad. Y la oxitocina es la hormona que está comparada con el nacimiento o la lactancia del bebé y se activa solo, por ejemplo, dando la mano, como debe ser, dándole un deseo, haciendo una técnica, entregando un algo bonito y diciéndole algunas cosas bonitas o motivacionales. Pero lo principal es darse un abrazo que dure 6 segundos y de corazón a corazón. En esos 6 segundos tú le puedes decir muchas cosas positivas, alegres, qué gusto me da volver a verte, de tenerte aquí, te veo muy bien, te va a ir muy bien. Entonces, vamos a darnos el abrazo, Noelia. ¡Listo! Y así se activa nuestra querida hormona de la felicidad llamada oxitocina. Noelia, un gusto tenerte acá, la verdad, una alegría, gracias. Acostado porque en realidad, con todos sus quehaceres, su boutique, su enseñanza, el gimnasio, las clases y los eventos que ella tiene, la verdad que me dio fecha para hoy. Después de un mes me dijo. Entonces aquí, fuerte el aplauso para ella. ¡Bravo! Bueno, como tú dices, primero agradecer a Dios por permitirnos estar presente, que es el papá de todos nosotros. Claro. Y en segundo, agradecerte a ti porque pues tú eres una persona muy reconocida, tienes una trayectoria muy grande y es un honor venir a tu programa. Y verdad que muchas bendiciones. Deseo lo mejor, mucha oxitocina por todos lados. ¿Para qué? Hay que ser mutuo en el deseo para crecer eso, juntos. Eso. Mientras seamos mutuos en los deseos, vamos a crecer juntos. Entonces, yo a Rodolfo lo conozco hace muchos años. Es un gran coach, es un gran profesor. Es un profesor que, más que solamente ser un coach, brota mucha alegría. Entonces, trabajar con él te contagia esa magia de la alegría y la fuerza que uno debe tener para salir adelante, ¿no? Agradecida por darme este espacio. Por favor. Porque también soy emprendedora, tú lo sabes. Me parece. Tengo varios trabajos. Claro. Tú sabes que en pandemia todos cayeron, pero todos nos levantamos más fuerte, ¿no? Ese es el efecto retro. Al toque, contradicieron y salieron adelante y triunfaron. Porque por las vías, por las redes sociales, ella empezó a crear todo lo que son clases, fitness, aeróbicos, bailes y encima ventas, que fue importante en su boutique. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes específicamente, querida Noelia, en este mundo tan hermoso? ¿A mi edad? No, tu edad no. Estás jovencita, en el baile. Bueno, yo tengo un aproximado de 22 años. ¡Ay, me ganó! No, ahí estamos, ya, listo. Dentro de ello está el tema de baile profesional. Perfecto. Ok, está el tema de baile fitness. También soy profesora de diferentes disciplinas como step, full body, todo lo que es aeróbica, por ejemplo. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Aeróbicos de Lenda. Claro, conocido, claro, ¿no? Claro. Pero no sé si te acuerdas de Lilian. Obviamente todos nos acordamos de Lilian, profesor Joel, también un saludo para ella. Un saludo para Lilian Salazar y para Joel Salazar. Que fueron mis maestros. Lilian, ¿sabes? Aguilar. Así es. Claro. Entonces, bueno, empezamos con todo esto porque ya nos formaron. En ese tiempo era muy completo, ¿no? Nos daban todo lo que es integral, completamente todo, hasta primeros auxilios. No estábamos muy bien preparados y bueno, luego de la carrera de todo lo que es cine, de aeróbica y musculación, porque también entraba musculación, primeros auxilios y todo ello, me dedico al 100% también a lo que es baile profesional, ¿no? Me parece muy baile bien. Profesional, visito canales de televisión, bailando, tanto en cumbia, participé en un concurso que se llama Reina de las Caderas, hace unos 4 años y medio, 5 años atrás. Con la entrevistadora, bueno, quien estaba de cabeza era Chantal Herrera en ese tiempo. Claro. Participamos, quedamos en un segundo lugar,
y bueno, estuvimos ahí pendiente de todo ello, también en Salsa y Bachata. Participó en muchos congresos de salsa, la gente que es bachatera y salsera ya me deben entender. La conocen también. Así es, congreso de salsa en donde se participó con escuelas, yo pertenecía a escuelas donde íbamos a hacer campeonatos de salsa y bachata. Son grupos, ¿no? Son grupos grandes, numerosos, exacto, ¿no? Que es bien difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque basta, una cosa es salir y por ejemplo, tratar y bailar, cuando eres una persona, sales y compites. Te puedes incluso hasta olvidar de la coreografía y puedes tú, ¿cómo te puedo decir? Improvisar. Pero cuando se trata a nivel de grupo, a nivel grupal, no puedes equivocarte. Y otra, basta que unos segundos, milésimas de segundos, y quieres empatar, ya los jueces, es bien difícil. Pero tenemos acá un especialista, pues tenemos un especialista. Te he visto con tus plumas, he visto con tu... Producción. Al toque, tenemos que acicalarnos porque es lo que damos al público. Tu pestaña, mira tu pestaña. Dos metros en la cámara. Las bailarinas tenemos que producirnos, somos bailarinas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar bien producidas para lo que es dar lo mejor al público, como la sonrisa, la energía, el vestuario y todo impecable, ¿no? Como debe de ser. Ella está diciendo algo importante. A veces la gente critica y menosprecia a un bailarín. Yo me acuerdo cuando antes hacía las artes marciales, me decían, ¡ah, el karateca! ¡Ah, listo! Después cuando hacía aeróbicos, yo era profesor de aeróbicos, no era profesor de baile, pero sí bailaba, me decían, ¡ah, el bailarín! Pero te menosprecian. ¿No saben que detrás de cada uno de nosotros hay todo un mundo, una vida, un estudio completo? Hay, como se dice, una producción física, mental y espiritualmente. Entonces ella lo dice con orgullo y yo lo digo con orgullo. Soy bailarín. ¿Por qué? Porque gracias al baile he podido ayudar a muchísimas personas como ella. Ahora ella trabaja con una compañía. Explícanos, por favor. Bueno, yo tengo mi compañía propia que se llama Noelia Dance Company, que es una escuela y un estudio de baile. Ahí está producción, ¿cómo entra al toque? Ahí están las fotos. Gracias, Rosario. En esta compañía y estudio nos dedicamos a formar bailarines y bailarinas. Formación. Exacto. Ahí está con Declan. Ahí está con el Declan, campeón mundial de salsa y bachata. Con cualquiera no haya participado y está. Ahí están los trofeos. Por favor, sigue. Entonces nosotros, bueno, en la escuela de Noelia Dance Company van a encontrar la formación para niñas. Ahora, nosotros usualmente pensamos, voy a educar a mi hija en el baile a los 16, 17. No, las niñas hoy por hoy a nivel mundial se forman a partir de los 4 años. Así es, si ustedes ven en redes sociales o ven el YouTube, van a buscar campeonas mundiales de salsa, inclusive de salsa, que estamos hablando que es una técnica que es para un niño o una niña un poco más compleja, van a encontrar campeones de 5, 6 años con técnicas espectaculares. Y no es porque son niños sobrenaturales. Básicamente es por la educación que se le da en el baile, la formación, que es desde cero, de pequeñitas, el tema de todo lo que es la flexibilidad. Posturas. La postura, cómo expresarnos delante del público, ¿no? La expresión. Hasta modelaje. Exacto, ¿qué es lo que yo transmito? Yo como le digo a mis niñas, o a las grandes que también están dentro de nuestra compañía, ¿qué es lo que yo transmito al público? Yo no voy a ver una bailarina triste, pues, ¿no? O molesta. Yo voy a ver una bailarina que me inspire pilas, ¿no? No quiero. Exacto. Ahorita es igual como el animador de la fiesta infantil, ¿no? Imagínate que llegue llorando, triste, molesta, tú te quieres ir de la fiesta. En cambio, si tú vas con toda la buena energía, la buena vibra, por más que te duele hasta la cabeza, el bailarín siempre tiene que estar bien puesto, bien parado y bien presentable anímicamente. Y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado en un campeonato de baile. Claro. Que yo estuve muy mal de salud, pero yo me puse las pilas y dije, yo tengo que presentarme, me presento, termino, me muero. Pero yo estaba al pie del cañón. Me morí, pero salí a participar. Participé con mi copa y ahí me... Así es. Entonces, el bailarín, como dice Rodolfo, tiene un... Como se dice, atrás de nosotros hay mucha producción. Mucho. Y nosotros estudio. Nos automotivamos. Así es. ¿No? Nos automotivamos y lo hacemos por pasión a lo que hacemos. Así es. Porque si bien es cierto, en el Perú tal vez el bailarín no es muy bien cotizado, no muy bien remunerado, pero a nivel internacional un bailarín es una persona que se forma tanto mentalmente como físicamente. Físicamente, claro. Entonces esto conlleva mucho trabajo, tanto espiritual, ¿no? Como físico, ¿no? Entonces, es una producción completa, ¿no? Entonces, el bailarín no es solamente ir y moverse, porque mucha gente dice, yo bailo y solamente nos movemos. No, el ser bailarín es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Es un conjunto de técnica, es un conjunto de entrenamiento, de preparación, vuelvo a repetir, tanto mental como físico, y eso nos ayuda a vivir en orden también, porque nos da un orden en la vida, una disciplina. Y ahí estoy observando, Noelia, de que hay una producción en cada uno de los bailes. Por ejemplo,
vendrían a ser bailes temáticos. Ahí así veo con sombreritos, está haciendo un Tex-Mex, está haciendo una serie country, está viendo, está haciendo música negra. Así. Hay una producción total. Es lo que pasa cuando una persona ya es profesional. Ahí te veo bailando con unos cubanos, creo, hay unos morenos ahí. Ellos son campeonatos de salsa caleña. Ah, esos son bravos. Son campeones mundiales, ¿ah? Los caleños son campeones mundiales de salsa. Así, en forma consecutiva. Y luego también pasa a los colegios. Acá sí, acá es una animación que me contrataron para un cierre de verano de colegio que es de vóley, ¿ah? Y me quedé completamente impactada y sorprendida porque si tú vas a una reunión, tú piensas que las chicas, las jovencitas o las adolescentes van a pedir reggaetón, ¿no? Claro. Ah, que vamos a reggaetón. Yo les puse salsa. Y Dios santo, empezaron la clave. Yo me quedé emocionada porque uno cuando está en lo suyo, como pez en el agua, se emociona, ¿no? Yo me quedé completamente emocionada porque las chicas me pidieron salsa y yo, vamos a darle salsa. Y vieran la alegría, la fuerza. Esa presentación a mí me encantó porque el trabajar con un público que le gusta lo que tú haces, que va contigo, que se conecta contigo, claro, es, Dios mío, lo máximo. Ahí veo niñitas, qué bonito, sí, miren. Por ejemplo, nosotros hacemos para adultos, miren, afro, y para niñas afro kids. Observen la postura que hay ahí en las posiciones de las manos. Eso es algo importante. Muchas veces los profesores y algunas profesoras, no todas, no todos, solamente bailan, les enseñan la coreo y se acabó. Ahí, por ejemplo, paso a paso, exacto, está enseñando. Disociación corporal para el afro. Eso, ¿te dan cuenta? Y los profesores lo hacen, algunos, los que son egresados de grandes academias e instituciones, como María Arguedas, Afro Peruano, ¿no? Los grupos. Aquí veo, ahí veo en los estadios. Estuvimos también en estadios, hemos estado en varios eventos y la verdad que, ¿te acuerdas que estuvimos con la Bacus en el Campo Marte? Fue espectacular, la gente salió, ahí hice un convenio. ¿Por qué? Porque siempre hay que buscar que variar. Entonces yo me había presentado ya en la Bacus para un evento anterior, pero me dijeron, el gerente de eventos dijo no, a la coordinadora que era la que me había contratado a mí, me dijo, ¿sabes qué? Ayúdame. Y yo había ido solamente a entrenarla en un vals para bailar. Y ahí la llamó, le metió una gritada y la chica se quedó así. Me dijo, Rodolfo, ¿me puedes ayudar? Claro, le digo. Ella pensaba que yo solamente estaba entrenando para el matrimonio, todo. Agarramos, hicimos un evento grande. El segundo evento me dijeron, no, acá tienes que hacerme otra cosa. Ya no puedo hacer lo mismo. Me acuerdo que tuvo en esa oportunidad Roberto Martínez. Y entonces, ¿qué pasó? Tuve que contratar, subcontratar, al cheerleader, el equipo cheerleader de Lenda, donde salieron ¿cómo se llama? La cerveza se rompió y volaban por los aires, la gente, y Noelia en la primera parte, porque yo la dejé a Noelia, yo arranqué nomás, y dije, no puedo con ella, no, mucha cintura, mucha cadera, dije, me salí muy eléctrica, ya demasiado, yo soy eléctrico, pero ya rayo va, arre, ¡pum! Me salí de un costado y ella quedó al mando de la coreografía con su equipo y todo. La verdad que te agradezco bastante. Ahora, conversanos acerca de cómo fue que hubo esa resiliencia en la pandemia. Dime. Bueno, te contaré que yo antes de pandemia, yo para empezar, hace muchos años atrás, decidí tener lo mío, ¿no? O sea, ya trabajar para ti. En que sea algo cerca de mi casa, en que no sea tan lejos, ¿no? Porque trabajaba para otras personas. Ya. Y decido, pues, invertir y hacer un gimnasio. Ya. Dentro de esto, también teníamos la escuela de baile ya. Ya. O sea, la escuela de baile ya tiene una prof más o menos de 8 años abierta. Mira. Entonces, antes de pandemia, teníamos la escuela de baile y teníamos todas las clases aeróbicas también, obviamente, y teníamos el gimnasio. Cuando viene pandemia, cerramos de un momento a otro, nos quedamos sin nada. O sea, no había gimnasio. Cero. No había money. Nada. No había baile, no había nada y había mucha tristeza, ¿no es cierto? Lo peor, ese es lo peor, porque la gente entra primero en estrés, así es. Segundo, ansiedad y tercero, depresión. Depresión. Y nosotros, tanto yo como toda mi familia que trabajamos en lo mismo, quedamos completamente devastados, o sea, sin un sol, sin nada. Entonces, lo básico que yo siempre hago en estos casos y que he aprendido hace muchos años es orar. Yo creo mucho en Dios, una buena oración. Obviamente hubo su llanto. Definitivamente tiene que haber sus lágrimas para poder limpiarte y claro, seguir adelante. Votar, expulsar. Y luego de nosotros orar mucho, Dios pone la capacidad y el conocimiento. Trajimos la tienda que teníamos en ese tiempo que no se conocía mucho, que era Noelia Dance Fashion. Ya. Y dije, bueno, Dios me ha puesto esto, traigo la tienda, traigo las vitrinas a mi casa. Ya. Las traigo y empiezo a vender
por internet, por Facebook. Claro. En ese tiempo recién estaba saliendo el TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Y empecé a vender mañana, tarde y noche, mañana, tarde. Pero antes de vender, mi clase de baile. Claro. El gancho. Claro. El gancho. Buen gancho, ¿eh? Exacto. Porque la gente se anima y como está feliz, ¡pum! Compro esto, compro el otro. Bien. Dime, Noelia, ¿cómo va ahora tu gimnasio en lo que se refiere? ¿Lo has ampliado? ¿Tienes máquinas? ¿Es completo? Ahora tiene una... Explícanos un poquito más. Como te repetía, nosotros en pandemia cerramos, guardamos todas las máquinas. Nuestras máquinas, como se dice, son reglamentarias porque tienen pesos reglamentarios. Ya. No se encuentran mucho en el mercado. Cuando cerramos, las desamblamos, las guardamos. Calidad, calidad. Exacto, las guardamos, las desamblamos. Y luego, cuando hemos abierto, ya no, obviamente, se pudo alquilar local, porque hay que ser realistas, ya no claro. Se puede invertir como antes. Y no, todo ni hablar, ni hablar. Abrimos en casa de mi suegro, el salón de máquinas, que es todo un salón grande de máquinas, están nuestras máquinas, incluso hemos podido armar todas, pero están las básicas, las más potentes que ustedes puedan ver y entrenar. Exclusivo lo que necesita, en exacto, forma objetiva. Exacto. Porque no se trata de tener un gimnasio de una cuadra con tres pisos y todo, sino máquinas exclusivas para cada parte de la musculación. Así es. Perfecto. Y en el otro lugar tenemos nuestro salón y estudio de baile en Oleadas Company, que está en un cuarto piso. Interesante, interesante, ¿ah? Todo lo tiene ahí, todo juntito. Y ahora, se acercan las fiestas navideñas. He visto en tu post de que estás ahí ofreciendo una boutique muy bien, regalos, muñequito, hasta un megáfono, compre este megáfono, este mejor, este es el otro, dice, me he reído una barbaridad. Cuéntanos, por favor, de tu boutique. Bueno, mi tienda se llama Noelian Fashion, es una tienda física y virtual. Ropa, ¿no? Es una tienda que tiene todo. Todo. Ropa, zapatos, maquillaje, tiene juguetes, tiene implementos, es decir, todo lo que tú necesitas y mucho más. Llenamos tu necesidad. Todo lo que tú quieres, incluso tengo clientas muy caprichosas, ya te contaré. Sí, no me estas imagino. Clientas quieren, no le quiero, yo les traigo, ¿no? Yo les traigo. Hago todo a lo pedido. Posible para darle gusto. A pedido. Entonces, es una tienda muy surtida, siempre traemos cosas nuevas. Pero lo más bonito de todo esto es que para probar la calidad de los productos, yo siempre uso los productos. Es como uno. Uno agarra, es el conejillo de Indias. Por ejemplo, hay algunas personas que me dicen, oye, Rodolfo, ¿tú crees que yo puedo usar esto? ¿Tú crees que yo puedo usar esto? Yo le digo, ya lo usé. Ahora, eso no quiere decir que a esa persona le vaya bien como a mí, pero sí nos adaptamos y hacemos que se adapten. Por ejemplo, ella le dice, a mí me gusta este tipo de material, a mí me gusta esta tela es diferente, esta tela es de algodón, te lo doy. ¿Por qué? Porque nosotros los profesionales lo que buscamos es, lo que enseñamos no es lo que sabemos. Aparte de lo que sabemos, lo primero que buscamos es que la gente sabe que se sienta bien. Es lo que necesita, lo que necesita. Y dime, aparte de eso, ¿qué otros servicios ofreces ahí en tu...? En la sala de baile, dentro de la compañía de baile en el estudio está la tienda. Perfecto. ¿No? Entonces tienen la comodidad de repente, si hay alguna necesidad de ropa deportiva, la tengo a la mano. Si hay alguna necesidad, algún implemento, la tengo a la mano. Trabajo también con niñas. En la escuela de baile trabajamos con niñas, que es nuestro programa de Baile Kids, ¿no? El curso de Baile Kids. Baile Kids. Formando bailarinas. Ya sabes, Baile Entonces, Kids. En este curso de Baile Kids, un saludo para las mamitas de Baile Kids, disculpa Rodolfo, porque hoy ya no voy a hacer clase. Ya lo hemos suspendido para mañana, así que gracias, mamita. Ya, ya. Entonces, formamos bailarinas. Disculpes a las chicas, pero verlo, su maestra va a salir en la televisión y entonces van a tener más amiguitas, van a ver más amigos. Dime, así. ¿Cómo van tus precios? Bueno, nuestros precios se manejan de acuerdo a la zona donde vivimos. Perfecto. ¿No? ¿Lo puedo decir por aquí? Por favor. Okay. Nosotros, en todo lo que son cursos, el mes cuesta 100 soles, 2 meses por 180 y 3 meses por 240. Hay buena oferta. Y ahora tenemos una super oferta de 3 meses por 199.99. Imagínate. Ah, yo voy a ir, ¿a? ¿Por qué? Ahora les comento, se acerca la Navidad. Octubre, noviembre, diciembre. Prepárate para el verano. Entonces, definitivamente que el entrenamiento tiene que ser corporal, físico, mental, espiritual, a nivel del año, de los 12 meses. Pero siempre las personas a veces por estudio, trabajo, no pueden. Entonces existen las ofertas por 3 meses, por 2 meses. Está muy bien, está perfecto. Ahora, a ver, vamos a hacer una cosita. Todas las personas que estén mirando ahí en este momento van a tener un descuento. Aparte de eso, si dicen vive feliz con Rodolfo Zapata, van a tener una media beca. Ajá. Ya, bueno, yo pagaré por el otro lado. Ya. No, el equipo de producción va a pagar acá porque les ha llegado panetones, les ha llegado chocolate. La ponemos de entrenadora, ¿sí? A Chile, Chile, Chile va a pasearse por allá, por el gimnasio.
Entonces, les comento esto. A ver, indícanos, ¿dónde queda tu sitio, tu centro, por favor? A ver, nosotros estamos en Pasaje Arequipa, Manzana E, Lote 7, San Juan Macías Callao, cuarto piso. Ya. Ya, nos encontramos ahí con la escuela de baile. ¿Una avenida principal, un centro, un sitio? Sí, como referencia, Totus de Cantacallao con Bertelo. Ya. Es el mismo Totus, al frente encuentran unos condominios. Terminando todos los condominios, 3 cuadras a la izquierda. Ahí van a encontrar lo que es la compañía de baile en el cuarto piso. Perfecto. Ok, y estamos a más o menos 2 cuadras a la derecha, está el salón de máquinas, que es Las Dalias, ¿no? Ya. Cerquísima. Igual, para mayor información, ustedes me escriben al 960-1958. Por favor, ahí están las redes, en las redes sociales, ahí la van a poder ubicar. Ahora por la tecnología, Rodolfo, tú sabes, uno hace su TikTok de cómo llegar, cómo caminas 2 pasitos y todo, y al toque. Y ya vas calentando, ya, vas calentando para que ahí te agarren y te masacren, y ya te pongas a bailar. Ahora dime, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? ¿Qué has pensado? ¿Cómo piensas? ¿Qué realmente, cuál es tu futuro ahí en tu centro? Bueno, yo les comento que nosotros en realidad amamos entrenar, ¿no? Nosotros, yo y mi familia en sí, mi hijo mayor, todos mis hijos en realidad. Ya viene. Y mi esposo también. Ya viene. Entrenamos. Entrenamos no tanto para tener el cuerpo del año. Ojo, entrenamos por salud. Por salud, porque es lo básico. Entrenar, formar tus músculos, mejorar tus articulaciones, calcificar mejor, porque calcificas mejor cuando entrenas. Claro. Mejoras tu colágeno. Claro. Y te da mayor estabilidad de vida, te da más emoción, quieres hacerlo todo, quieres comerte el mundo. Entonces, lo hacemos por amor. Lo que nosotros hacemos, en realidad, no es un trabajo para nosotros, es una forma de vida, ¿no? Ya de por sí nosotros vivimos en el gimnasio prácticamente todo el día y en la escuela de baile y lo disfrutamos. Tenemos nuestros horarios de atención, obviamente, porque somos una familia. ¿Cuál es el horario de atención, por favor? Nosotros trabajamos en el gimnasio de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ah, sí. Y regresamos después del desayuno, ya, de 5 de la tarde a 10 y media de la noche, ¿no? Pero siempre tenemos los alumnos caprichosos, Rodolfo, que dice, acabo de llegar a las 10, ya quédate. A ver, termina tu rutina, claro, ya lo dejamos. Claro, ¿okay? Claro. Porque lo que queremos es que esto realmente les funcione. Brindar un servicio. Brindar el servicio con cariño, con amor, con respeto, como decimos siempre en los videos, ¿no? Claro. De calidad. Igual, en nuestras clases de baile, por ejemplo, sí se puede, ¿no? En las clases de baile fitness, por favor. La escuela Noelia, tenemos un programa que se llama acá está mi logo, Enedan Fit, que es un programa de baile fitness de 1 hora. Te comento cómo básicamente es el programa. El programa es 1 hora entera bailando, pero empezamos calentando, como tú debes saber. Como debes saber, como debe hacerse. Estirando, calentando, estirando. Luego tenemos el contenido de bajo, intermedio y alto impacto. Los protocolos. Exacto, que te va a ayudar a mejorar el sistema cardiovascular, ¿verdad? Claro. Y terminamos con un estiramiento completo y abdominales y un localizado como para que ¡pa! Ahí, y estés completo con tu rutina. Completo es el trabajo que se hace. Así. Entonces, la verdad que estoy contentísimo por el éxito que tienes y la verdad que estoy feliz. Vamos a ir con las cámaras de Vive Feliz con Rodolfo Zapata por el programa Región TV, hacerte una visita en campo y a ver poquito a poquito, paso a paso, cómo es un día ahí en Noelia Dance Company, en el gimnasio de mi gran amiga y colega. La verdad que estoy contentísimo, estoy feliz. Observen que es una persona que está ligada a la parte física, mental y muy espiritual. Hay que tener en cuenta eso. Es el triángulo amoroso, físico, mental y espiritual. Ella ha hablado algo de una cosa muy relevante. Las personas, por ejemplo, cuando van a una cita médica, los doctores, los psicólogos, psiquiatras, siempre te recomiendan, haga actividad física. Entonces, lo primero que uno hace es, salgo a correr, salgo a caminar, otra vez me voy a un gimnasio, y en el gimnasio encuentras de todo. ¿Cómo? Unas personas que van a hacer vida social, sí, que no está mal, está bien, está perfecto. Otras que van a entrenar por salud, como dice ella, y otras porque quieren verse bien, musculosas y musculosos. Ahora vamos a tocar en la segunda parte un tema muy relevante para la parte que hace el fitness de fisicoculturismo. Solamente les comento esto. Felicitarte, Noelia, agradecerte. Vamos a estar por allá, te voy a dar una visita y muy cordial. Tiene las cámaras y tienes acá la pantalla.
Vive Feliz con Rodolfo Zapata para cualquier evento, cualquier cosa que tú dispongas, cualquier en lo que se te pueda ayudar, aquí estamos para servirte. Tienes aquí las cámaras de Región TV y el programa Vive Feliz con Rodolfo Zapata para seguir hablando cuando gustes, para seguir viéndote y que tú puedas explayarte y seguir difundiendo por el área del Callao. ¿Ok? Pero ella también sale a eventos en diferentes lugares. También da clases a personas. Ha estado, cuéntanos con los alemanes para terminar, por favor, o los internacionales. Bueno, lo que pasa es que yo enseño, he enseñado y enseño para personas del extranjero. Inclusive tengo clientes que vienen del extranjero y me contactan, obviamente por WhatsApp, y ellos me llaman para clases personalizadas dentro de mi escuela, vienen al estudio. Solo gringos, ¿ah? Nada más. Solo gringos. Es más, y muchas veces yo también voy a los lugares donde se hospedan, que son a veces casas o son departamentos, que me contratan para hacer el trabajo paso a paso, ¿no? Por favor, para las gringas, aquí estoy yo. Oh, yes, very good. Teacher of the dancing. Yes, excellence. Ya yes. Está, tiro inglés un poquito. Ok. Noelia, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad, un fuerte aplauso para ti. Un beso grande. Y volvemos ahorita después de este corte comercial para la segunda parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá estamos nuevamente y ahora nos encontramos con un especialista en lo que es nutrición dietética y entrenamiento de actividad física y sobre todo un personal trainer, muchos años dedicado, a partir de los 16 años ya este profesor entrena fuertemente. Nos encontramos con Jordan Baloino, ¿sí? Fuerte el aplauso para él. ¡Bravo! La verdad que ha sido un honor. Es un honor tenerte aquí, una persona profesional, joven, y eso no quiere decir, ojo, que una persona joven no sea un buen profesional, porque cuando una persona es joven, de repente ha iniciado desde pequeño, y ese es el trabajo que hace nuestra amiga y coreógrafa y profesora Noelia, entrena desde los 4 años. Esa persona a los 15, 16 ya está arriba. Y eso no quiere decir que como tú la veas a una persona joven, quiere decir que no, no es así. Recuerden que detrás de cada uno de nosotros hay mucho estudio, mucho entrenamiento, mucha producción, mucho ¿sabe qué? Conocimiento. Jordan, qué gusto tenerte aquí. Se ha venido ahorita del campeonato de fisioculturismo. Ya más adelante me van a ver así, porque ya voy a ir por el gimnasio de Noelia Dan para entrenar. Entonces, un gusto. Tus palabras, por favor. Primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes para responder algunas dudas, ya sea sobre nutrición o sobre entrenamiento de máquinas, musculación. Bueno, según tu currículum, me comenta,
tu señora madre, porque su señora madre ha sido mi primera invitada, Noelia Mundaca, ¿ok? Entonces, y ahí conocí a un italiano, badoíno, radicado en el Cusco, y entonces hicieron clic, y después hicieron cloc, y entonces salió Jordan, ¿entiendes? Entonces, Jordan, esto lo hacemos para, ¿no?, amenizar y todo. A su madre, guarda ahí, guarda. Entonces, Jordan, me comentan que a los 16 años ya tú empezabas a hacer tu... Cuéntanos, por favor. Bueno, a partir de los... Toda mi vida... ¿Has hecho? Era pequeño, claro. Ya lo hacías. He hecho deporte. Más que nada el fútbol, que es lo principal. Igualito que yo. Luego ya a los 16 ya me inculcó el tema del gimnasio, de todo lo que tiene que ver con musculación, y ahí, a partir de ahí, comencé con todo esto, pues, ¿no? Y desde ahí ya no paré y complementé con la nutrición, pues, ¿no? Y los estudios y todo eso. Exacto. Explícanos, ¿qué significa la nutrición dietética para el entrenamiento de la actividad física? Explícanos. Nutrición y dietética para el entrenamiento, relacionado al entrenamiento, quiere decir el cómo uno debe alimentarse, de qué manera. Ojo. Todo va a depender también del deporte que uno haga, del ejercicio que uno realice. Hay ejercicios de pesas, de musculación, hay ejercicios como por ejemplo el deporte del fútbol, deporte de básquet, y todo tiene una manera muy distinta de cómo alimentarse. ¡Ojo ahí! No siempre es la misma manera. Los nutricionistas hoy en día, todos se reciben, todos son buenos, y todos te dan siempre una dieta, una rutina. Pero, ¿qué significa aquí? Es específicamente... especializado, así como los médicos que son odontólogos, kinesiólogos y de todo tipo, ginecólogos, de diferentes lugares, él se encarga de la parte deportiva y actividad física. ¿Una rutina para cada cuerpo? Exacto. Definitivamente. Todo va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, personas que son muy sedentarias o que de repente trabajo no le estima tanta fuerza, es un entrenamiento distinto. Se comienza de una manera distinta. Ahora, cada persona tiene el cuerpo diferente. ¿A qué me refiero? Brazos más largos, piernas más largas. Si bien es cierto, existen técnicas, existen rangos para nosotros poder entrenar, sí, pero dependiendo del tamaño y de la persona, vamos a ir ajustando algunas cosas. Algo importante que está diciendo él. El cuerpo humano tiene tres somatotipos, ¿ok? Cuando yo hacía mis pesas en el tiempo que yo competía, que era musculoso, no sé por qué el equipo de producción yo le he mandado desde el primer programa... cuando estoy con los cómicos ambulantes y hasta ahora no me lo pone, pero bueno, vamos a ver. Ahí donde yo, en ese tiempo, yo, su madre, ya era, pero ya la gente he viajado por todo el Perú. Entonces, ¿qué pasa? Los somatotipos son tres. El sistema corporal endomorfo, exacto, mesomorfo, ¿no? Y ectomorfo. Entonces, ¿qué viene a ser? El ectomorfo son las personas delgaditas, ¿sí o no? Exacto. El mesomorfo son como nosotros, los macetas, los fuertes. Y el endomorfo son ya los gorditos. ¿Una rutina para cada lado? ¿Sí o no? Una rutina. Exacto. Aparte de la nutrición. Muy aparte. La manera de alimentarse de cada uno sigue siendo distinta. Y la manera de entrenar también. A un ectomorfo, una persona ectomorfa, le cuesta mucho ganar masa muscular. Definitivamente, porque está... Y es bien difícil de subir de peso. Exacto. Ahí están viendo en sus pantallas cómo se entrena, bueno, mejor dicho, cómo se superentrena. O sea, ya, o sea, la verdad que yo no voy a entrenar contigo. Yo iré allá para entrenar con tu mamá, pero no contigo, no entro ni a rapa. Mira cómo entrena él. Sin esfuerzo físico no hay resultados, ¿sí o no? Exacto. Ahora, sacrificio también. Es bien difícil que una persona ectomorfa toma su tiempo para ganar peso, ¿sí o no? Sí. Hay un proceso. Exacto. Que tiene tiempo y hay que ir ayudándolo, porque a veces las personas se desaniman, ¿sí o no? Porque dicen, no progreso. Y ahora vamos a hablar en esta segunda parte algo muy importante cuando quieren progresar más adelante. ¿Y qué pasa con los mesomorfos? Yo creo que ahí sí, ¿no? Mesomorfo, bueno, para todas las personas o todo tipo de cuerpo es complicado ganar masa muscular, pero cuando uno es novato, uno es principiante, se vuelve un poco más fácil en los primeros meses. Es donde uno tiene que tener perseverancia y constancia, más que nada y disciplina, claramente. Ahora, un mesomorfo, si bien es cierto, acumula un poco más de grasa. ¡Claro! Entonces, es más factible que desarrolle un poquito más rápido la masa muscular. Perfecto, eso sí. Perfecto. Ahora, dime una cosita. ¿Te has encontrado con casos difíciles? Sí, difíciles, ¿no? Pero no imposibles. Ahí está. Y dime, ¿la motivación es importante en el entrenamiento? Muy importante. ¿Y la alimentación también? También. Porque hay gente que no quiere cumplir y te saca la vuelta, ¿no? Dice, a las 10 cierra Noelia, chicharrón a la esquina.
Todo va de la mano, es un conjunto. El descanso, el entrenamiento y la alimentación. Ahí están viendo cómo una foto en la cual él asesora a los niños, asesora a las personas, tiene una nutrición ahí con una persona ahí al costado y ahí lo ven entrenando. Entonces, es un trabajo personalizado también y es un trabajo específico para cada cuerpo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, dime tú, ¿las personas que no cumplen bien pueden lesionarse? Claro. ¿Que no hacen correctamente el ejercicio? Por eso ahí lo ven. Ahí yo estoy viendo. Ese es un gimnasio de primera, porque se ve que la persona está ahí. Yo he asistido a varios gimnasios de cadenas grandes, no voy a decir los nombres, en donde los instructores, entre comillas, agarran y dejan a la persona con la rutina, otro por aquí. Yo me acuerdo cuando estaba en el gimnasio de las Américas, yo manejaba el gimnasio de las Américas, lo primero que hice fue, quiero que me den las rutinas. Comenzaron a darme las rutinas y para la señorita A, la señorita C y la señorita B tenían la misma rutina. Incluso había una persona que hacía leg extension y había sido operado de las rodillas. Imagínate, otro tenía problemas en los lumbares y hacía buenos días y con peso todavía. Imagínate, tenía hernias discales. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesores no reciben una adecuada instrucción y lo único que hace es hacer rutina, allá, pa, 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 pa. Rutina personalizada. Exacto. Cada cuerpo humano y cada ser humano es diferente. Bien, entonces vamos a pasar a un reclame ahorita para nuestros auspiciadores y regresamos con la segunda parte que es muy interesante. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien, aquí estamos una vez más con nuestro profesor personal trainer Jordan Badoino. En la primera parte estuvimos hablando acerca de la dietética y la nutrición para personas que se inician en el mundo del fitness y también las personas que deseen tener un cuerpo bonito y tener una buena alimentación. Ahora vamos a empezar, ¿se acuerda que hablamos acerca de los somatotipos, que son los cuerpos? Hay personas que empiezan a hacer el físico-culturismo. Bueno, te comento, hace muchos años, en la era del fitness, en los años 70, se empezó la era del bodybuilding, que significa el físico-culturismo, no es entrenamiento con pesas, o sea, el físico-culturismo, y el 1% de la población mundial lo hacía. Era Franco Columbo, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, el increíble Hulk, ellos eran los que empezaron en los años 70. Luego, después, en el 80 viene el fitness y en los 90 y en el 2000 viene el wellness, que es lo que hacemos. La combinación de la parte física, mental y espiritual. Pero hoy en día las personas quieren ganar masa rápido y entonces, lamentablemente, ocurren cosas y consecuencias negativas. Acá nos va a explicar nuestro amigo acerca de cómo uno puede incrementar el peso en forma saludable, en forma natural, y también incluso puede utilizar anabólicos, porque a veces uno no logra capturar una masa ósea fuerte, ¿no? Pero los anabólicos esteroides es el gran problema. Entonces, por favor, explícanos un poquito, Jordan. El tema de los anabólicos, el tema de los esteroides, es más que nada incrementar la cantidad de testosterona con otros aditivos, por así decirlo. Otras sustancias. Otras sustancias que son derivados de la misma testosterona. Para nosotros, ponerlas en el cuerpo, obviamente va a ocasionar que el cuerpo siga produciendo más y más y más. Eso nos va a conllevar, obviamente, un crecimiento de masa muscular. Y también una energía, fuerza. Exacto, ¿no? Más fuerza, más energía. Pero sobre todo, ¿qué? Que cuando uno se inyecta, ya sea testosterona o alguno de estos anabólicos, pues los órganos también van a crecer. Oh. Y el cuerpo no va a estar adaptado para soportar por tanto tiempo ello. Lo primero que puede ocasionar es alterarnos el tema de corazón. Lo primero. Exacto, la presión arterial. Podemos también tener algún tipo de problema en el corazón, cualquiera de ellos. Cardiopatías. Cardiopatías, exacto. Ahora, ¿qué otro tipo de órgano también se va a ver perjudicado? El hígado. Eso es exacto. De hecho. Porque el hígado ya saben que capta y asume todo, absorbe todo lo del cuerpo humano. Está comprobado que un pedacito de hígado nomás y el ser humano puede vivir.
Si el hígado está completamente, con un solo pedacito de hígado, el ser humano puede vivir. Así que, por favor, ¿pero por qué malograrlo? Exacto. Ahora, por favor. También más propensos a que a tener cualquier tipo de enfermedades, ya sea diabetes, hasta cáncer. Entonces, eso nos va a conllevar, sí, tal vez al momento o al presente, tener más masa muscular, verse mejor, entre comillas. Como yo. Pero no es saludable. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, si lo hace y no compite en lo que tú acabas de mencionar, que es el fisicoculturismo, claro, no se cuida. Entonces, comen como se les da la gana, sí están grandes, pero se siguen malogrando el organismo. Entonces, más adelante no va a funcionar ello, van a llevar siempre a tener, ya sea malas articulaciones, porque el mismo cuerpo no va a aguantar. No va a soportar. Exacto. Por ejemplo, Ronnie Coleman, que ahorita está en silla de ruedas. Está mal. Fue un fisiculturista top, a nivel mundial. Entonces, muchas veces ganador. Exacto. Claro. Él sí está muy mal. Entonces, eso va a conllevar a nosotros ponernos anabólicos. Si bien es cierto, eso lo hacen fisicoculturistas, pero también hay fisicoculturismo natural, que sí, tarda más años. Definitivamente. Pero es algo que no te va a complicar la vida. Todo lo contrario. Lo que puedes hacer, lo que puede uno ganar en meses, ¿no? En la parte natural, lo haces en años, pero sanamente, prolongándote a una vida mejor, ¿no es cierto? Exacto. Uno, si bien es cierto, la ganancia de masa muscular ya a nivel amateur, es decir, cuando ya tienes más tiempo en el gimnasio, es menor. Es decir, 0.01 gramo de masa muscular cada 2 meses. Claro. Ahí viene lo que es la constancia, la perseverancia, la disciplina, ¿no? Aguantar todo ese proceso para ver los resultados más adelante. Perfecto. Exacto. Ahora, yo siempre observo, porque soy investigador y me gusta observar no solamente lo que es la parte de la aeróbica, el deporte, las artes marciales. En las carreras también se ha visto de que, y en casi en todos los deportes, la mayoría aplica anabólicos esteroides para el objetivo ganar. Exacto. En las carreras, en los entrenamientos fuertes, ¿no? En el box, en el fútbol, ya hay varias personas que pasan por el filtro denominado los exámenes y inmediatamente salen negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerde esto. Por ejemplo, en la época en que hubo los 100 metros en unas olimpiadas, el ganador era Carl Lewis y le gana Ben Johnson. Una persona sumamente musculosa porque las carreras utilizan mucho lo que son las capacidades físicas, en las cuales son fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. ¿Y qué pasa? La velocidad, la potencia, la resistencia la quieren ganar en forma rápida. Y gana las olimpiadas, pero después fue anulado porque pasa a lo que es los exámenes y salió negativo y le quitan la medalla. Entonces, tengan mucho cuidado. Acabamos de ver, estaba observando, revisando, que justamente los entrenamientos de las personas con lo primero que afecta es el corazón. Arnold Schwarzenegger ya tiene 3 bypasses en el corazón. ¿Ok? Otra de las personas y los problemas que tenemos es el hígado. Y lo otro son los aparatos reproductores, que son los primeros que sufren. Pero después viene tanta fuerza, tanta energía que incluso si ha llegado, explícanos ahora, si ha llegado las personas a consumir hormonas de gorila, hormonas de caballo, ¿sí o no? Sí. Está comprobado. Por eso que algunas mujeres en el ámbito del fitness, no todas, comienzan a transformarse porque toman hormonas masculinas, ¿no? Imagínate, después los veo que están haciendo así, y la vez es un gorila. Definitivamente que se convierten como gorilas porque en realidad entrenan fuertemente, ¿sí o no? Explícanos, por favor. Lo que sucede es que al nosotros inyectarnos más testosterona, a las mujeres, por ejemplo, le va a producir más brote de vello, le va a producir el grosor de la voz, ¿ok? Todo como si fuera un hombre. ¿Por qué? Nosotros los hombres tenemos más producción de testosterona en el cuerpo, las mujeres no, las mujeres tienen lo mínimo. Por ende, no desarrollan tanta masa muscular como un hombre en un determinado tiempo, no hay punto de comparación. ¿Okay? Ahora, hay gente que va a los gimnasios como tú y quiere simple y llanamente definir, mantenerse bien, ¿no? ¿Tienes una rutina específica para esa persona? Sucede algo, si bien es cierto, todas las personas van a ello. Todo depende también de la genética. Genética, alimentación y vida cotidiana. Y la disciplina, ¿no? Exacto. Como mencioné hace un momento, esto lleva un proceso largo. Ya. Dentro de ese proceso, tú te das cuenta hasta dónde quieres llegar. Porque no vas a llegar en 1 año, 3 años a verte como un fisiculturista. Mm. Algunas personas tienen miedo a ello, pero no es así. Entonces, todo es un proceso y tú ves ese proceso. ¿Cuánto has crecido en masa muscular? ¿Cuánto has perdido de grasa corporal?
Yo he sido partícipe de algunos eventos en algunas empresas que venden estos productos que son buenos, porque algunos son buenos para no ganar energía y fuerza. Pero después he visto que esos dicen, bueno, tomas esto, tomas el otro, pero ¿qué te parece si inyectas esto y en un 2x3 ya estás? Pero sí, he visto unas personas, por ejemplo, en los canales de televisión, veo que en dos meses, ya está, la gente está que parece campeón de físico-culturismo. Ahorita está de moda inyectarse pectones. Ah, ya, explícanos. No es tantos nutrientes. Ya. Okay. Si bien es cierto, existen suplementos que están mal llamados porque no suplen nada, son complementos nutricionales. Ah, ya. Okay. Estos complementos nos van a ayudar ¿a qué? A simplemente aumentar la nutrición que nosotros tenemos. Día a día nosotros tenemos requerimientos de macronutrientes a que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, proteínas. Entonces, los complementos proteicos van a ayudar a nosotros cubrir ese rango de proteínas que necesitamos. Ojo ahí. Asimismo, como preentrenos, que lo único que tienen adicional es cafeína. Algunos tienen azúcar, que son malísimos, claro. Exacto. Pero existen preentrenos naturales, el mismo café. Pero hay que saber cómo prepararlo, hay que saber hacerlo y cuándo tomarlo, en qué momento. Por ejemplo, ahora ahí en tu gimnasio, ¿cuál es su radio de atención que tú tienes? Por favor, llámenlo para que hagan su rutina y el hombre los va a entrenar, los va a destrozar y los va a atender con cariño. Por favor, tu radio de atención. Yo en el gimnasio estoy a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Ya. Ok. Entonces ahí los esperamos en NJ Gym. Ya le vamos a mandar la dirección, imagino, ¿no? Por medio de este enlace. Y los esperamos con ofertas que a ustedes les va a gustar solamente por habernos visto por aquí. Y si va de parte de Rodolfo Zapata, el futuro culturista de acá del Callao, que diga vive feliz, automáticamente usted se gana una oferta especial que se lo va a dar la dueña. Noelia no cree en nadie, así que vamos a ver, con megáfono incluido. Entonces, ya saben, estamos aquí para servirlos. Y un fuerte aplauso para mi gran amigo. Un mensaje, por favor, un mensaje. La buena alimentación lleva una buena vida, así que hay que comer bien. Y comer saludable no es difícil. Todas las personas piensan que sí, pero no. Es simplemente ordenar las porciones y elegir bien los alimentos. Ya saben. Recuerde que en la alimentación, para terminar nomás, todo está por intermedio de nuestras papilas gustativas, ¿no es cierto? Sí. En la lengua tenemos lo que es el sabor. ¿Y cuál es el sabor? Ácido, ¿cómo se llama? Dulce, amargo. Explícanos un poquito sobre las papilas gustativas. El ser humano... Por favor. Exacto. Esto se genera mucho con el tema de que está conectada también al cerebro, el gusto más que nada. Por eso que trabajo mucho la parte del cerebro, por favor. Esto más que nada es el gusto. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a comer demasiado dulce, al nosotros dejarlo, ya nuestras papilas obviamente lo van a necesitar. Conectada al cerebro, psicológicamente vas a decir, quiero dulce, quiero más dulce. Y no es así. Hay que acostumbrar nosotros a, por ejemplo, consumir dulce natural, de la fruta, de la propia fruta. No licuada, sino entera. Entonces ahí engañas un poco las papilas gustativas, ya con tu costumbre de comer azúcar de mesa, ya no lo estás haciendo, no te estás haciendo daño por dentro y ya tu nutrición ha mejorado. Aquí estuve yo con mi gran amiga, la campeona de tenis, ¿no? Tiene sobre silla de ruedas y en ese momento nosotros abrimos un paquete de caña de azúcar. Ok. ¿Está correcto o no está correcto? Dependiendo de cuánto ha tenido, por ejemplo, cuánto era el paquete, de qué tamaño. No, solamente comamos dos nada más. Sí, está correcto. Básico, porque el paquete era, venían 10. No, ese era para invitar. Exacto. Claro, era para invitarle a toda la gente. Hay que recordar que todo en exceso es dañino. Por eso mismo. No solamente porque es natural, no nos va a hacer daño. Todo en exceso es dañino. Porque a veces es tan rico y tan dulce que tú vas, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, recuerde muy bien, todo, recuerde que el segundo cerebro se encuentra, ¿sabe dónde? En el estómago. Por eso que yo siempre digo, barriga llena, corazón contento, mente feliz. ¿Por qué? Porque ahí está. Nuestro segundo corazón está en la pantorrilla, por el retorno venoso. Y nuestro segundo estómago y la serotonina empieza aquí. Nuestro segundo cerebro en el estómago, ¿ok? Entonces, automáticamente esas papilas conectan con nuestros químicos en el cerebro, ¿sí o no? Que mandan para que tú puedas trabajar, puedas sentirte mejor y todo. Exacto. Muy bien, Jordan. Entonces, ya saben, ha sido, la verdad, algo bien instructivo, bien objetivo y, sobre todo, a entrenarse. Recuerde que la persona que tiene una calidad de vida y un entrenamiento diario en el hombre tiene una calidad de vida de extensión para que pueda vivir mejor de 10 a 15 años y en la mujer de 8 a 12 años. ¿Quién no quiere vivir más? Pero hay que vivir bien. Por favor, tu despedida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos a todos
en el gimnasio. Guarda, peor. En el gimnasio, a que intenten, no, comiencen ya a llevar una vida saludable, una buena alimentación y sobre todo actividad física, ejercicio físico, lo más importante en la vida. Muchas gracias. Te iba a dar un abrazo, pero me vas a destrozar. Por favor, una pose así que te ha pedido el equipo de producción. Ya está. ¡Yeah! El mío está un poquito más. ¿Eh? Ya. Para la foto. Gracias. Que Dios los bendiga. Y venimos con el siguiente baile de Noelia. Gracias, mi hermano. Gracias. Excelente. Bien. Bueno, acá tengo el honor de presentar a la profesora. Vamos a hacer unos pequeños pasitos. Yo, la verdad que vamos a ver cómo lo hacemos. Acá con la profesora todo el mundo aprende. Vamos a hacer una técnica que, por ejemplo, una persona recién ingresa a bailar y no sabe. No tiene pasos, no comenta, no sabe, quiero aprender. Entonces vamos a hacer paso a paso, se llama algoritmo. Por favor, profesora, explíquenos. A ver, chicos, siempre nos piden el cómo puedo bailar en un evento social o de repente aprender a bailar de forma técnica. Vamos a hacer unos tres pasitos para ver cómo puedo bailar salsa en pareja, que a veces los chicos se quedan, no sé, ¿qué hago ya? ¿O reggaetón? No, acá vas a aprender el paso básico. Vamos a hacerlo primero frente a la cámara y luego lo vamos a realizar en pareja, ¿ok? Vamos a hacer salsa en uno. Empezamos con el pie izquierdo con la cuenta de tres, ¿ok? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Espectacular. El profesor es bailarín, es profesor de baile, pues. Ahora, vamos con el paso 2, que también lo vamos a realizar en pareja, que es un traslado. ¿Cómo es un traslado? Para el hombre es al revés. Perdón, para el hombre es el 1 atrás. 1, 2, 3 y dejo pasar mi pareja. Ah, ¿ok? 1, 2, 3. A ver, es como si tuviera la chica acá, profe. Y hago 1, 2, 3, pasa a mi pareja. 1, 2, 3, pasa a mi pareja, ¿ok? 3, eso, 1, 2, 3, muy bien, ¿lo hacemos juntos ahora? 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, pasa a mi pareja, 1, 2, 3, pasa a mi pareja, que muchos le llaman puerta abierta, o llámalo como quieras, pero solamente tienes que verlo para hacerlo, eso es, 1, 2, 3, muy bien, siguiente pasito que vamos a trabajar, giros, ¿ok? El hombre no gira en el mismo tiempo en la salsa que la mujer. El hombre gira en 1 y la mujer en 5. Vamos a hacer el paso del hombre, ¿ok? El giro del hombre. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De nuevo, 3, 2, 1, juntos. Excelente, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Y ahora hacemos el paso de la chica, que es el básico, y en el número 5 giramos. 1, 2, 3, a ver, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A ver, una vez más, perdón. Me equivoqué de pie porque soy chica y me había equivocado, está haciendo el hombre. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Para poder girar bien, recuerda que tienes que trabajar el peso de tu cuerpo y tu cadera. Entonces hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, para que te ubiques un poquito más y lo puedas realizar en donde tú quieras, recuerda que la mujer en salsa en uno empieza con derecha atrás, izquierda adelante. Y el hombre empieza con izquierda adelante, derecha atrás. Ahora vamos a realizar los pasos en pareja para que también lo puedas hacer en casa o en cualquier evento. ¿Listo? Vamos a hacer dos básicos. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Siguiente paso, el traslado. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Excelente. Giro de hombre y luego giro de chica. ¿Listo? Un básico y giro, ¿ya? Un básico y giro. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, giro de chica. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya. Ahí siempre tiene que haber conexión. No se olviden, nunca soltamos a la pareja. Una vez más. Giro de chico y luego giro de chica. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 5, 6, chica. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, lo vamos a hacer fluido y vamos a empezar con dos básicos. Es decir, 1, 2, 3, 5, 6, 7 de lugar y arrancamos todo. ¿Listo? Básico primero. 1, 2, 3, no, básico primero todo. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, de nuevo básico. 1, 2, 3, vamos con el traslado. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
5, 6, giro de hombre, 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro de chica, 3, 5, 6, 7. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, suéltame la música, DJ, por favor, a ver cómo nos sale. ¿Listo? Recomendación para que vayan.
en salsa, chicos, no es de ser expertos. Si tu pareja de repente por ahí se casa de leer una chica y la chica no sabe qué, la dejo parada, ¿no? ¿Qué hago? No, le enseña. Le hago disfrutar. Pasito. El hombre lleva a la mujer en la salsa y hace que goce. No que tú eres el bailarín, 25 giros, la chica tira. No, tú tienes que dejar que ella disfrute, llévala. Le facilitamos las cosas. Así que ya sabes. Llamen a Noelia para que le facilite las cosas, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, estoy muy contento. La verdad que yo siempre termino con una palabra muy buena que dice, este ha sido mi mejor trabajo de hoy. Este ha sido nuestro mejor trabajo de hoy. Ok, Jordan, por favor, acompáñame. Por favor, demuestra, por favor. Jordan viene de la playa ahorita. Ha ido a entrenar acá por todo el litoral del Callao. Sí, está recogiendo rocas ahora, piedras, porque ya le queda chico el gimnasio, dice, está llevando unas rocas de ahí que he encontrado acá. Gracias, Jordan, la verdad que ha sido un gran honor tenerte aquí. Algo muy objetivo e instructivo. Este ha sido nuestro mejor trabajo de hoy. Este ha sido nuestro mejor trabajo de hoy. Mis mejores deseos y mis mejores pensamientos les acompañen. Gracias. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!